Perfecto, pues ya estamos en vivo. Sean todos bienvenidos a una sesión más de nuestro curso sobre el pensamiento de Foucault. Y bueno, en esta ocasión nos vamos a meter al asunto de la relación entre la vigilancia y el castigo. Déjenme nada más les pongo musiquita de fondo. Esperen. Ahí va, ¿eh? Ahí está. Entonces, como les decía, nos vamos a meter al rollo de la vigilancia y el castigo. ¿De acuerdo? Donde, pues básicamente nos vamos a poner a reflexionar cuáles son los objetivos del castigo, para que al final del día se castiga a la gente. No tiene, pues, una finalidad tan, digamos, inocente o tan inocua como de pronto, pues, mucha gente podría pensar o creer, ¿de acuerdo? Y digamos que los estudios de Foucault son de los primeros que empiezan a resaltar esta falta de inocencia detrás de la intención misma de castigar a alguien, ¿de acuerdo? Entonces, antes de comenzar, rapidísimo voy a saludar a la gente que está aquí en el superchat. Está Isaac, está Laura, Edwin, 3V, Arti y ya. Bueno, pues qué bueno que están por acá. No olviden por ahí dejarme un like. También a todos aquellos que ven el video de resumen o la repetición, bueno, muchas gracias. Ahí también denle un like. Y bueno, brevemente, pues doy un enorme agradecimiento a los miembros del canal porque, bueno, pues es gracias a sus aportaciones económicas que el pensamiento en llamas puede seguir existiendo. También en este sentido agradezco a los donadores, ayudan mucho para estos tiempos sus donaciones. También, bueno, pues en este orden de ideas te extiendo la más de las cordiales invitaciones a que te vuelvas un miembro del canal. De esta manera obtienes acceso a cursos exclusivos y también a nuestro taller de textos, donde ahorita estamos tallereando investigaciones filosóficas de Wittgenstein, ¿de acuerdo? Tengo un canal secundario de derecho. En la descripción de este video directo te encuentras un enlace a este canal. Por ahí hay un curso de filosofía del derecho y por si te interesa te puedes dar una vuelta. Muy bien, terminamos los comerciales. Sobre la bibliografía, pues vamos a seguir usando la que dimos la sesión anterior y la sesión antepasada, ¿de acuerdo? Para que no haya confusiones ahí respecto. Y bueno, aquí un primer punto que hay que entender es cuál es el propósito del castigo, ¿no? Porque digamos, uno podría pensar que hay una cuestión preventiva detrás de los castigos, es decir, cuando te castigan en tu casa, cuando te castigan en la escuela, cuando te castigan a nivel social, pues todo esto es como para mandar un mensaje al resto de las personas para que no se vuelva a repetir esa conducta, que al final del día, pues no es conveniente tenerla en cualquier espectro o nicho social, en pocas palabras, ¿no? Pero digamos que el castigo no solamente es eso, ¿no? Lo que va a destacar Foucault en sus estudios sobre el castigo, sobre todo en este texto de Vigilar y Castigar, es que el castigo tiene una función normalizadora, ¿no? Entonces aquí empieza a aparecer la noción de la normalidad en Foucault. ¿Qué es la normalidad para Foucault? Pues básicamente es un conjunto de conductas, actos, apariencias, formas de pensar, también incluyen formas de hablar, que convienen a cierto tipo de mecanismos de poder dentro de una sociedad. Podríamos decir aquí las élites, religiones, también intereses económicos, lo que ustedes gusten y manden, pues son cierto tipo de mecanismos de poder que lo que están generando constantemente, pues son todas estas relaciones encaminadas a que pues la gente acepte ciertos estados de sumisión, ¿de acuerdo? Creo que me trabé ahí, ya, me destrabé. ¿Sí? Bueno, entonces, como les iba comentando, ¿no? Con esta finalidad del castigo, al final del día, pues lo que estamos buscando es integrar las conductas anormales o no aceptadas por cierto status quo dentro de pues una reintegración social, ¿no? Que no siempre estas reintegraciones se van a lograr y van a generar resistencias. Y entonces aquí hay una noción muy importante detrás o cercana a la cuestión del castigo en Foucault, que es la de la resistencia. Uno podría pensar que precisamente pues todo está perdido cuando tú tienes una vigilancia estatal, que no necesariamente es estatal, también se puede dar a nivel de los individuos. Uno podría pensar que todo está perdido en el sentido de que tengas este tipo de vigilancias tan uniabarcantes, es decir, que están en toda tu esfera cotidiana y incluso están en tus rincones más íntimos. En este sentido, cuando tú tienes esta vigilancia tan estrecha, pues el castigo te viene de manera inmediata. Pero no es el fin del mundo al final de cuentas, porque precisamente, sobre todo en el texto de Vigilar y Castigar, lo que va a hacer Foucault es analizar y entender cómo desde la cuestión del castigo, pues al final del día se está conformando todo un movimiento de rebeldía social. Entonces, Foucault pone varios ejemplos aquí curiosos, ¿no? A nivel histórico. Por ejemplo, cuando
en la Francia medieval, ¿no? Iban a guillotinar a delincuentes y este tipo de cosas. A la larga, la gente se va a reunir en las plazas públicas a ver la ejecución, más que nada para escuchar las últimas palabras de este delincuente o de este criminal. Y muchas de estas palabras son en contra de la corona, en contra del gobernador, en contra de la persona que tiene el poder. Y es en este sentido que, curiosamente, entre más castigues, a la larga, esto va a generar más resistencias, que pues a la larga te va a generar una reinversión de los mecanismos de poder. Y es un tema muy interesante. Si ustedes piensan, por ejemplo, en las historias de Robin Hood, ¿no? Robin Hood, pues era este personaje que le robaba a los ricos para darle a los pobres, ¿no? Bueno, si ustedes observan toda la narrativa, al final del día, entre más se castigaba el bandidaje, más se justificaba el tratar como de quitarle riquezas a los ricos de ese entonces, ¿no? Y entonces, por eso, al final del día, esta normalidad en Foucault no es estática. ¿Qué quiere decir esto? Que no se va a quedar en un momento determinado y fija para siempre. Va a estar en constante dinamismo y en constante cambio. De tal suerte que el objetivo al final también de día de pues, los mecanismos del castigo es ir reinsertando nuevas normalidades, ¿no? Y al final del día, esto lo vamos a analizar en próximas sesiones. Pero algo curioso que observa Foucault en torno a los movimientos de resistencia social y todo esto es que estos terminan volviéndose nuevos ejes o mecanismos de poder que van a aplicar sus propios castigos, de tal suerte que el castigado de hoy podríamos decir que es el castigador de mañana, ¿no? Es un tema interesante que se presenta una y otra vez a nivel de la historia. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a seguir adelante. Ahora, hay un, digamos que Foucault va a analizar cómo, pues, digamos, se dan las etapas del castigo, ¿de acuerdo? Que en este orden de ideas, pues, no es como uno podría pensar así de, no sé, ahí va el niño travieso, le doy un golpe y se acabó. No necesariamente los castigos tienen esta publicidad tan abierta, ¿no? Entonces, Foucault identifica que para que, pues, precisamente el castigo tenga una función normalizadora, es decir, para que el castigo funcione, para que todos los disidentes van a integrarse a una normalidad que conviene a cierta élite o cierto status quo, etcétera, tiene que pasar por la etapa del suplicio, ¿de acuerdo? Y este suplicio tiene que ser público. ¿Qué es el suplicio? Bueno, pues no es otra cosa más que hacer sufrir al condenado, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, piensen en las ejecuciones medievales de la época como oscura, así entre comillas, de la Edad Media, la imagen que tenemos respecto a todo esto, y te encontrarás a, ¿no?, los penitentes o los que iban a ser arrojados a la hoguera recorriendo las calles de la ciudad con, pues digamos, tabloides, ¿no?, en la espalda o encadenados o les estaban dando de latigazos, etcétera. Todo eso es parte de la etapa del suplicio. Y entonces conforme van cambiando los sistemas penales, es decir, conforme se van creando nuevas leyes de derecho penal, todo, y sobre todo lo que se conoce como políticas criminales para la prevención del delito, el suplicio se vuelve elemental para enseñarle a la población cuál es la conducta que no deben de hacer. Entonces, no sé, si ustedes ven los medios de comunicación, ellos en nuestros días cumplen una función de suplicio. Cuando tú ves una nota, ¿no?, de, ah, no, pues es que hay como un delincuente suelto que anda robando muchas casas, etcétera, hay toda una fase pública que está destinada a torturar al supuesto culpable, ¿no? Y no perdamos de vista eso, que en la etapa del suplicio todavía no hay un culpable declarado. ¿Por qué no? Porque básicamente aquí lo que estás haciendo con los delincuentes es usarlos como herramientas de control social. Y entonces, pues, por ejemplo, si pescan a Isaac, la policía, y ponen estos afiches policíacos por todos lados en donde te dice que Isaac, ¿no?, Isaac F o Isaac X, ¿no?, por cuestiones de derechos humanos, no podemos decir su apellido. Bueno, en esta etapa no está destinado el asunto precisamente como que, pues, a sentenciar a Isaac. Mediáticamente se le está torturando y también se le está dando un mensaje a la población directamente, ¿de acuerdo? Pero precisamente cuando, por ejemplo, un gobierno se vuelve muy tiránico, cuando pues hay un gran descontento social contra los gobiernos, es donde la etapa del suplicio falla, ¿sí? Y ahí es donde te nacen personajes tipo Robin Hood o como Luna Bomber, ¿no? O sea, toda la exposición pública que se dio después a nivel de los medios de Estados Unidos respecto a este loco, ¿no?, llamado Luna Bomber, etcétera, pues era para, pues, ejercitar todos estos engranajes del suplicio, torturar a Luna Bomber y también decirle al resto de la sociedad que eso no, o sea, esas conductas no son aceptables. Pero como ya la sociedad americana estaba fracturada, pues mucha gente vio a Luna Bomber como
héroe. De hecho, lo siguen viendo así. Y es porque precisamente en la etapa del suplicio, el delincuente se puede volver un mártir. Es muy sencillo. Y por eso les decía que para Foucault esto del suplicio y en general el castigo no es estático. Se va a mover según las circunstancias de la sociedad en su momento. Y entonces tú podrías decir, ¿no? En un contexto medieval donde la peste negra asoló un pueblito determinado, etcétera, y el fanatismo religioso se fue hasta las nubes, el suplicio es bien aceptado por la población. Tortura al hereje porque nos está produciendo con sus creencias herejes, paganas, la peste. Entonces ahí va toda esta justificación sobre la tortura. Y la tortura es pública. Tiene que ser humillante, tiene que ser degradante de la persona. ¿Por qué? Porque al final del día estás flagelando no tanto a un individuo, sino a la conducta de ese individuo. Te sacan en la televisión este ratero de casas y a lo mejor te van a construir una narrativa del coco, ¿no? Del monstruo que duerme bajo la cama, con la intención precisamente de decirle a la sociedad esa conducta no está bien, pero también para ejercer una función de tortura respecto a este personaje que está encarcelado. Y por supuesto, aquí viene todo el tema de las prisiones, de una manera un poco más tétrica y siniestra, porque las prisiones son lugares de suplicio, ¿no? O sea, están diseñadas para torturar y en este sentido para hacer que lleguemos a la otra etapa o a la otra fase del castigo, que es el silencio, ¿de acuerdo? Y esto es muy interesante, que es la etapa privada del castigo para Foucault. ¿Qué pasa cuando tú castigas a alguien? Bueno, ya lo humillaste en público. Vamos a suponer, ¿no? Tu colonia. Bueno, te encuentras a alguien que, pues, dice la gente que roba casas, ¿no? Ya lo vas a exhibir públicamente. O sea, empieza la etapa del suplicio en el castigo, donde toda la presión social está destinada para castigarlo a él, pero también para decirle a los demás qué es lo que no debe de hacerse. Pasamos esa etapa. Ya agarramos al supuesto robador de casas, etcétera, ya lo enterramos, etcétera. Y ahora viene una etapa de aislamiento que funciona como tortura, en donde este aislamiento sirve para que, pues digamos, el sentenciado o el acusado empiece a torturarse a sí mismo con su conciencia y se le deja en silencio, se le deja abandonado. Y así de esta manera empieza la privacidad del castigo, en donde es la etapa más cruel para, pues, alguien que va a ser castigado, porque él mismo va a empezar a devorarse con sus culpas, culpas socialmente construidas, por supuesto, para que al final del día termine autoinculpándose. Y esto pasaba mucho a nivel de la historia de los sistemas de procedimiento penales en el así llamado sistema inquisitivo, ¿no? Que tiene su inspiración en la Edad Media, en donde la madre de todas las pruebas es la confesión. Cuando el delincuente se confesaba después de pasar por esta etapa de la privacidad del castigo, pues ya no hay nada más que demostrar. Cuando muchas de estas confesiones se sacaban bajo coerción, porque estás enterrando a las personas, las estás amenazando, las dejas en silencio, etc. En nuestros días, la etapa privada del castigo, curiosamente, se da en redes sociales. O sea, hay gente que a nivel de, pues, culpas por lo que sea que haya hecho, etcétera, como que empieza a tomar redes sociales como un gran confesionario. El confesionario de la religión católica, que no lo tienen muchas religiones cristianas protestantes, pero la religión católica sí, tiene una función de privacidad del castigo para que, digamos, el penitente, el que va a ser castigado después de un choro o de un sermón aleccionador por parte del sacerdote, se retire en privacidad a él mismo incriminarse y torturarse, para que al final del día termine confesando más cosas, ¿sí? Y entonces el castigo para Foucault, viendo estas dos etapas, la etapa del suplicio y la etapa del silencio, tiende de nuevo a quebrar a los individuos inconformes con una normalidad. Y cuando ya se quiebran los individuos, pues básicamente el sistema los utiliza como títeres para cualquier interés político que se guste y que se mande, y no importando la bandera ideológica del gobierno, del Estado, ni nada por el estilo, ¿de acuerdo? Muy bien. Y ahora, otro detalle interesante que empieza a notar Foucault con el inicio de la modernidad, y que pues ahorita lo podemos ver de una manera más patente y más poderosa, y esto es algo que ya comentábamos desde la sesión pasada, es que, bueno, pues antes el Estado, o sea, esta entidad llena de burócratas, con policías, etcétera, eran los que se dedicaban al castigo, a dar los castigos, a vigilar a la gente, todo este tipo de cosas. Pero desde la modernidad esto ya no es así. Ahora los gendarmes,
de la normalidad son los mismos individuos y ellos son los que se encargan de aplicar el castigo. Y en redes sociales esto se ve con mucha claridad. No es el Estado el que te está castigando. Eres tú, tu vecino, tus allegados que también están en redes sociales las que van a aplicar todo este tipo de castigos. Y entonces, volvemos al tema de los panópticos que ya tratábamos desde la semana pasada. En la modernidad tardía y todo lo que le va a seguir como la posmodernidad, los individuos son los que están constantemente vigilando al vecino, vigilando a su semejante, y también son guardianes de la normalidad y verdugos de esta normalidad. Van a aplicar el castigo, como mediante la exhibición en redes sociales, todo este tipo de mecanismos que pues, ya muchos de ustedes han de conocer, tienen este objetivo normalizador, destruir la conducta normal. No importa la bandera ideológica de la que tú quieras hablar, te siguen las mismas dinámicas del castigo. O sea, nada más estás cambiando la narrativa o nada más estás cambiando el aceite, pero la maquinaria sigue funcionando igual. Sí. Muy bien. Y entonces, en este orden de ideas, cuando nosotros nos encontramos con los gendarmes de la normalidad, hay muchas manifestaciones de esta vigilancia, sobre todo en los cuerpos ajenos. Criticar la gordura o la flaquez de los individuos tiene una función normalizadora. Y que al final del día, pues esto está buscando un castigo sobre el cuerpo, sobre cierto tipo de manifestaciones, que por ejemplo aquí puede estar obedeciendo a intereses del consumismo, etcétera, ¿no? El que existan puras personas delgadas, o al contrario, puras personas gordas. O sea, puede haber un mensaje aquí muy explícito, pero en el fondo pues, puede haber un interés económico, mundo de la moda, lo que tú gustes y mandes, ¿no? Bueno, y entonces en este orden de ideas es como, por ejemplo, los chismes, estar chismeando. O para los que no sean de México, los que hacen rumores sobre otras personas son mecanismos de castigo, ¿de acuerdo? Estás castigando el comportamiento anormal. Por ejemplo, si ves a un vecino ahí como rarito, que pues parece que no tiene novia y así, pues empieza el rumor, empieza el chisme en torno a esta persona para que le genere, sin que esta persona se dé cuenta, en una perfecta vigilancia panóptica, sin que esta persona se dé cuenta que se están haciendo chismes sobre ella, o rumores, para que empieces a castigarla poco a poco. Y hay una etapa pública, por ejemplo, en el caso de los rumores, también hay una etapa privada, y todo esto tiende ¿a qué? A que la persona modifique su comportamiento y se adapte a algún tipo de estándar de normalidad. ¿De acuerdo? Y esto es lo curioso y lo interesante cuando pensamos en los individuos como estos gendarmes o estos policías de la normalidad. Muchos de ellos pues ni siquiera se dan cuenta de que están actuando bajo este papel. ¿Por qué no? Porque volvemos al tema de las sociedades disciplinarias, que lo vimos la semana pasada. O sea, cuando hay una sociedad disciplinaria, escuela, religión, trabajo, familia, y donde hay reglas de comportamiento muy específicas y muy estrictas, a veces los individuos se sienten orgullosos de ser los policías de la normalidad. En la escuela se recompensa no tanto, fíjense, esto es curioso, no tanto a los más inteligentes, sino a los más obedientes. Y entonces estos individuos salen al mundo creyendo que ese es su papel, el seguir las reglas, y sin saberlo se volvieron policías de la normalidad, porque se sienten orgullosos de seguir las reglas. Y en este orden de ideas es como te das cuenta cómo los individuos son tanto vigilantes, como gendarmes, como verdugos del castigo. De ahí que, pues, o sea, ya no es el Estado, en este sentido, ya no tiene esta necesidad de gastar millones de dólares o de pesos o de lo que sea, depende de tu moneda local, para generar una vigilancia perpetua y perfecta sobre los individuos. Porque ahora son estos mismos individuos desde la posmodernidad que se van a dedicar a la vigilancia del otro, una vigilancia constante de todo lo que haga y a castigarlo bajo diferentes formas. Los rumores, el menosprecio social, los chistes, a veces hacer ciertas bromas pueden interpretarse como una forma de castigo respecto a lo normal, comentarios hirientes, todo eso tiende a una dinámica de normalizar lo anormal al final del día. No importa la bandera ideológica en la que tú te encuentres, o sea, si estás en el mundo de los progre, por ejemplo, pues ahí lo anormal va a ser no ser progre, y todo el mecanismo de control está destinado a que los individuos terminen castigando
en las esferas particulares esta conducta. Ahora, si te vas al país ultraderechista y no estás de acuerdo con nada de lo que se dice ahí, va a suceder lo mismo. No va a ser el Estado el que te castigue, van a ser los individuos que están ejerciendo esta vigilancia perpetua y la que te va a aplicar el castigo directamente. ¿De acuerdo? Y ahora, en un contexto globalizado de redes sociales, pues esto se volvió más tétrico y más tenebroso, como ustedes pueden darse cuenta, ¿no? Muy bien. Entonces, de esta manera, déjenme ver si hay alguna otra idea. Bueno, de esta manera ya terminaría yo mi exposición. Quise hacerla lo más breve posible para dar pie a preguntas, comentarios. Tenemos más de 25 minutos para charlar, todos los que estén aquí en el superchat. Muchas gracias a todos los que pues ya llegaron a este punto para ver la retransmisión. También muchas gracias a los que estén viendo el video resumen. No olviden el like.